Hola, en esta ocasión voy a compartir este alfiletero en forma de tortuga. He utilizado 60 gramos de hilo de algodón, que en la etiqueta me indicaba que debía utilizar un gancho de 3 milímetros. Y yo utilicé un gancho de 3 milímetros. También necesitaremos un ganchito para que sea marcador de puntos, una aguja lanera, dos cuentas para los ojitos, una tijera y relleno acrílico. Comenzamos con el caparazón y hacemos un aro deslizado. Lo ajustamos con un punto de cadeneta y alrededor del aro vamos a tejer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Colocamos en este último punto el marcador de puntos y ajustamos el aro. Y ahora en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada medio punto que tenemos. Así vamos a tejer dos medios puntos en cada punto. Aquí nos encontramos el primer medio punto. En el siguiente medio punto, otros dos medios puntos. Y así vamos tejiendo hasta que tengamos un total de 12 medios puntos. Aquí llegué al marcador de puntos y en este punto tejemos un último aumento en esta vuelta. Ahora colocamos nuevamente el marcador de puntos. Y en la vuelta número 3 vamos a tejer un medio punto y en el siguiente punto hacemos el aumento, que son dos medios puntos en un mismo punto. Y así durante toda la vuelta, un medio punto. Y en el siguiente punto tejemos dos medios puntos para hacer el aumento. Terminamos la vuelta con dos medios puntos en el punto del marcador. Ahora comenzamos la vuelta número 4, donde vamos a tejer dos medios puntos, un medio punto en cada punto, y en el siguiente punto tejemos el aumento, y así durante toda la vuelta, dos medios, y así durante toda la vuelta, dos medios puntos y un aumento, dos medios puntos y un aumento. Terminé la vuelta número 4. En el punto del marcador, dos medios puntos. Coloco nuevamente el marcador de puntos y nos vamos a la vuelta número 5, donde vamos a tejer tres medios puntos y en el siguiente punto hacemos el aumento, uno y dos medios puntos en el mismo punto. 3 medios puntos y un aumento. Terminamos la vuelta número 5 con dos puntos en el punto del marcador. Y ahora la vuelta número 6 vamos a tejer 4 medios puntos
Y en el siguiente punto tejemos el aumento. 1 y 2. 4 medios puntos y un aumento. Terminamos la vuelta número 6 con los 2 medios puntos en el punto del marcador. Y ahora la vuelta número 7, tejemos 5 medios puntos y en el punto siguiente tejemos el aumento, 1 y 2 medios puntos en el mismo punto. Así tejemos toda la vuelta, 5 medios puntos y un aumento. Terminamos la vuelta número 7 con los 2 medios puntos en el punto del marcador. Ahora la vuelta número 8, vamos a tejer 6 medios puntos y en el siguiente punto vamos a tejer el aumento. 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el siguiente punto tejemos en el mismo punto 2 medios puntos. Así vamos repitiendo 6 medios puntos y un aumento. Aquí ya terminé la vuelta número 8 con los 2 medios puntos en el punto del marcador. Y ahora la vuelta número 9 vamos a tejer los puntos tal y como se presenta. En cada medio punto tejemos un medio punto sin hacer ningún aumento. Terminamos la vuelta número 9 en el punto del marcador, un medio punto. Y ahora aquí ya terminé la vuelta número 9. Y ahora en la vuelta número 10 vamos a tejer 7 medios puntos y en el siguiente punto tejemos el aumento. Así tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en este punto siguiente tejemos 2 medios puntos en el mismo punto. Y ya tenemos el aumento. Y así tejemos toda esta vuelta. Tejemos 7 medios puntos y un aumento. Terminé la vuelta número 10 con un aumento en el punto del marcador. Y ahora la vuelta número 11 vamos a tejer los puntos tal y como se presentan. En cada medio punto tejemos un medio punto. Aquí ya terminé la vuelta número 11 y ahora en la vuelta número 12 vamos a tejer 8 medios puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el siguiente punto tejemos 2 medios puntos y ya tenemos el aumento. Y así tejemos todo alrededor, 8 medios puntos y un aumento. La vuelta número 12 la terminamos con 2 medios puntos en el punto del marcador. Y ahora la vuelta número 13, tejemos los puntos tal y como se presentan. En cada punto tejemos un medio punto. Terminada la vuelta número 13, la vuelta número 14 vamos a tejer 9 medios puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Y en el siguiente punto tejemos los dos medios puntos y ya tenemos el aumento. Así, toda la vuelta, 9 puntos, 9 medios puntos y un aumento. Terminada la vuelta número 14, la vuelta número 15, tejemos los puntos tal y como se presentan. En cada medio punto, un medio punto. Ya estamos en la vuelta número 16, donde vamos a tejer 10 puntos, 10 medios puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el siguiente punto tejemos 2 medios puntos y ya tenemos el aumento. La vuelta número 17, vamos a tejer los puntos tal y como se presentan. En cada medio punto, un medio punto. Ahora comenzamos la vuelta número 18, donde vamos a tejer 11 medios puntos y a continuación tejemos un aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y en el punto siguiente tejemos 2 medios puntos, que es el aumento. Y así seguimos durante toda esta vuelta, 11 medios puntos y un aumento. Una vez terminada la vuelta número 18, de la vuelta número 19 a la vuelta número 24 vamos a tejer los puntos tal y como se presenta, sin hacer ningún aumento. Una vez tejida la vuelta número 24, para terminar, vamos a terminar con la vuelta número 25, donde vamos a tejer 3 medios puntos y en el siguiente punto vamos a tejer 2 varetas, 1 y 2 varetas en el mismo punto, 3 medios puntos. Y en el siguiente punto tejemos 2 varetas, 1 y 2. Y así continuamos durante toda la vuelta, 3 medios puntos, 2 y 3. Y en el siguiente punto 2 varetas en el mismo punto. Y ahora terminamos en el punto del marcador, que en lugar de terminar con las 2 varetas, vamos a deslizar el punto. Y aquí ya cortamos el hilo y ajustamos. Para la parte de la barriguita tejemos la primera vuelta 6 medios puntos, en la segunda
Hacemos un aumento en cada punto, en total 12 medios puntos. Así, la tercera vuelta tejemos un punto y un aumento, un punto y un aumento. En la cuarta vuelta vamos a tejer 2 medios puntos y un aumento. En la quinta vuelta, 3 medios puntos y un aumento. En la sexta, 4 medios puntos y un aumento. En la séptima vuelta, 5 medios puntos y un aumento. En la octava vuelta, 6 medios puntos y un aumento. En la vuelta número 9, tejemos 7 medios puntos y un aumento. En la vuelta número 10, tejemos 8 medios puntos y un aumento. La vuelta número 11, tejemos 9 medios puntos y un aumento. La 12 tejemos 10 medios puntos y un aumento. Y terminamos en la vuelta número 13, donde tejemos 11 medios puntos y un aumento. Y ya tenemos la parte de la barriguita terminada. La cabecita la comenzamos con un aro deslizado y ajustamos con un punto de cadeneta. Y alrededor del aro tejemos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora ajustamos el aro y colocamos en el último punto el marcador. Y ahora en la segunda vuelta vamos a hacer en cada punto un aumento. Así comenzamos con el primer punto y tejemos 2 medios puntos. 1, 2. En el siguiente punto tejemos otros 2 medios puntos, 1 y 2, y así vamos tejiendo hasta que tengamos un total de 12 medios puntos. Aquí ya llegué al marcador de puntos y en este último punto voy a hacer un aumento. Y con estos 2 medios puntos ya me hacen 12 medios puntos en la vuelta número 2. Ahora, la vuelta número 3, vamos a tejer los puntos tal y como se presenta. En cada medio punto tejemos un medio punto. Aquí ya llegué al punto del marcador, donde tejo un último medio punto. Ahora para la vuelta número 4, vamos a tejer un medio punto y un aumento. Un medio punto. Y en el siguiente punto tejemos el aumento. Y así tejemos a lo largo de toda esta vuelta. En el punto del marcador tejemos 2 últimos puntos en la vuelta número 4. Colocamos nuevamente el marcador de puntos y la vuelta número 5 vamos a tejer los puntos tal y como se presenta.
tejida la vuelta número 5, la vuelta número 6, vamos a tejer dos medios puntos y un aumento. 1, 2, y en el siguiente punto tejemos el aumento. 1 y 2 puntos en el mismo punto. Y así vamos tejiendo durante toda la vuelta. La vuelta número 7, tejemos 3 medios puntos y un aumento. Ahora, las 4 vueltas siguientes vamos a tejer los puntos tal y como se presentan. Así son la vuelta número 8, 9, 10 y 11. La vuelta número 12 vamos a tejer 14 medios puntos y un aumento. La vuelta número 13 vamos a tejer los puntos tal y como se presenta. Así en cada punto tejemos un medio punto. En la vuelta número 14 vamos a tejer 12 medios puntos y hacemos una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 12. Y los dos siguientes puntos los vamos a tejer en un punto. Cogemos el primer punto y pasamos la lazada al gancho. Y en el siguiente punto pasamos la lazada al gancho y ahora la unimos en un solo punto. Ahora tejemos nuevamente 12 medios puntos y hacemos una disminución y así todo alrededor. Aquí terminando la vuelta, el punto anterior al marcador de puntos y el mismo punto del marcador, vamos a hacer otra disminución. Así cogemos los dos puntos y los unimos en un mismo punto. Y ahora ya la última vuelta, la vuelta número 15, vamos a tejer 11 medios puntos y a continuación tejemos un aumento. Y 11, y los dos puntos siguientes los unimos en un mismo punto. Y aquí los dos últimos puntos del marcador también los vamos a unir en un solo punto, vamos a hacer una disminución. El punto del marcador y lo unimos en un punto y ahora en el siguiente punto deslizamos el hilo y ahora ya cortamos y ya tenemos tejida la cabecita.